se constituyen en el cuadragésimo día posterior a la elección. A tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presente en el acto actuando como secretario y que sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al momento hubiera rendido la Junta Electoral de Tocantins. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre.
Aranduz, 131 votos y ningún concejal electo. De acuerdo con el resultado reflejado, la Junta Electoral de Zona de Almería ha proclamado a los concejales electos a los candidatos de acuerdo con la siguiente relación por orden de proclamación. Por el Partido Popular, número 1, doña Noelia José Damián López. María del Mar Castellón López. Doña Isabel Francisca Fernández de Monte. Don Justo Gómez Cortés. Y don Daniel Martín Suárez. Por la candidatura del Estado Independiente por Venadú, don David Martínez Criado y doña María de Rocío González Sollano. Por la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Soy Andalucía, don Andrés Jesús Corrales López, doña María de Elsa Martínez Sánchez. Por la candidatura presentada por Vox, don Juan Luis Navarro Pérez y doña María Encarnación Corral Mica. No consta presentación de reclamación, protesta o recurso alguno ante la proclamación. Acto seguido, se comprobará la acreditación de los concejales electos ante la mesa de edad, mediante la presentación de la credencial requerida por la Junta Electoral Central y presentación. A continuación, por la mesa de edad, se procederá a comprobar la credencial remitida por la Junta Electoral de Zona, por lo que procedería a su lectura. Doña María José Damián López. Doña María del Mar Castellón López. Doña Isabel Francisca Fernández Belmonte. Don Justo Gómez Cortés. Don Daniel Martín Suárez. Don David Martínez Mirado. Doña María de Rocío González Soriano. Don Antonio Jesús Corrales López. Doña María de Mesa Martínez Sánchez. Don Juan Luis Navarro Pérez. Y doña María Encarnación Corrales Mica. Se hace constar asimismo que todos los concejales presentaron la acreditación pedida por la Junta Electoral de Zona, así como sus respectivas declaraciones de interés e incompatibilidades ante el correspondiente registro del Ayuntamiento. A continuación, se procederá a la constitución de la corporación. Se cede la palabra al secretario, que indicará el contenido del número 8 del artículo 108 roles y acto seguido llamará a los concejales para que formulen juramento o promesa por orden de candidatura. Antes de proceder a llamar a cada uno de los concejales, hago constar que consta en el expediente de constitución del pleno un acta de arqueo extraordinario a fecha de 16 de junio de 2023 junto con todos los certificados bancarios en el portal de transparencia de la corporación. De conformidad con lo que dispone el número 8 del artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el momento de la toma de posesión, importante adquirir la plena condición de cargo de concejal, los electos han de jurar o prometer acatamiento a la Constitución y a tal efecto se procederá a llamarlo a todos y cada uno de los concejales electos por orden de candidatura, a fin de que presten la fórmula reglamentaria de juramento o promesa que determina el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Doña María José Damián López. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Venadú, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María del Mar Castellón López.
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Isabel Francisca Fernández Belmonte. Juro, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benalmádena, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Daniel Martín Suárez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don David Martínez Llorente. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María del Rocío González Soriano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Antonio Jesús Corral de López. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad a la jefatura del Estado y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Teresa Martínez Sánchez. Don Juan Luis Navarro Pérez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Encarnación Corral Mica. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general y 37.4 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y que concurren a esta sesión,
artículo 196 de la ley 5/1985 de 19 de junio establece que la misma sesión de constitución de la corporación se procederá a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que establecen su correspondiente lista. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado alcalde electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que establece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá bajo sorteo. Procederemos ahora a la proclamación de candidatos al alcalde. Serán candidatos al alcalde del Distrito de Verandú los siguientes concejales que encabezan la siguiente candidatura. Doña María José Daniel López, por la lista del Partido Popular. Don David Martínez Mirado, por la lista del Partido Independiente por Verano. Don Antonio Corrales López, por el Partido Socialista Obrero Español. Y don Julio Romero por Vox. El sistema normal para la adopción de acuerdos en la corporación es el ordinario. Según el artículo 46.2 de la Ley Reguladora de la Base del régimen local y el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no obstante, la elección del alcalde mediante votación nominal o secreta requerirá la solicitud de un grupo en este sentido y su aprobación por mayoría simple en el caso o mayoría absoluta en el segundo, votación ordinaria. ¿Algún concejal desea que la votación sea nominal o secreta? Bueno, pues tras la proclamación de candidatura a la alcaldía, el sistema de votación para la elección de la alcaldía será la votación ordinaria, la cual se realizará a mano alzada, procediéndose a votar por orden decreciente de votos obtenidos en las pasadas elecciones a favor de cada una de las candidaturas. Todos los concejales que encabezan la lista mantienen su candidatura a la alcaldía o hay alguno que la retire. Bueno, pues a continuación procederemos a realizar la votación de los candidatos. Para la candidatura a la alcaldía de María José Daniel López por parte de la lista del Partido Popular, voto a favor. Resto abstención. Para la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, visto el resultado de la votación llevada a término, siendo 11 el número de concejales, la candidatura de doña María José Daniel López ha obtenido a su favor el número de 7 votos, lo que constituye mayoría absoluta del número de legales de concejales electos. Por lo cual, a continuación se procederá a su proclamación como alcaldesa presidenta por el presidente de la mesa de la ley. Doña Noelia José Damián López debe manifestar si acepta el cargo de alcaldesa y en caso afirmativo y de conformidad con los artículos 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y 40.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, pasa
Juro. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Benavente, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.